Esta mañana se ha puesto sobre la mesa el anuncio de la 11ª edición de la campaña solidaria de recogida de material escolar. Una iniciativa puesta en marcha por la plataforma Antequera Solidaria y la plataforma del voluntariado junto con el Ayuntamiento de la ciudad, que se va a prolongar hasta el próximo 17 de septiembre con el objetivo de recaudar en materia de libros y material escolar herramientas para las familias que no disponen de recursos. Y hoy recordamos también algunos de los planes culturales que se pueden disfrutar hoy jueves en familia y con amigos en la ciudad de Antequera al caer el atardecer. Repasamos otras noticias en titulares y comenzamos. Gran éxito el de las nuevas pistas multideporte y de iniciación al patinaje habilitadas en Parque Verónica y Parque Sol. Una inversión de 150.000 euros que pone a disposición de niños y jóvenes espacios de uso público de minibásquet, fútbol, tenis de mesa o patinaje. Hoy damos más detalles. El Ayuntamiento de Antequera ha anunciado el próximo inicio de las obras de remodelación integral de la calle Cazorla. Unas actuaciones que cuentan con un presupuesto de 180.000 euros y que se enmarcan dentro de las obras FEA 2022. Arranca el pleno de investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. En esta primera de dos jornadas, Moreno se ha comprometido a evitar la confrontación y escuchar más que nunca a la sociedad. Tras esta sesión, el jueves será el turno del resto de partidos que valorarán las palabras de Moreno y votarán la investidura. Y en deporte, hoy conocemos la puesta en marcha del nuevo proyecto de balonmano Los Dólmenes. Ayer se dio a conocer que la empresa antequerana Conservas Al Sur pasa a ser el patrocinador principal la próxima campaña en División de Honor Plata. Hoy damos más detalles de ese cambio de nombre del equipo. Saludos, muy buenas tardes. En marcha un año más la 11ª campaña solidaria de recogida de material escolar que desde la plataforma Antequera Solidaria y plataforma del voluntariado se llevará a cabo hasta el próximo 17 de septiembre. Una iniciativa que, según la han presentado esta mañana el delegado de Programas Sociales Alberto Arana, la concejal de Educación Sara Ríos y Juanjo Romero como representante de ambas plataformas solidarias, en 2021 se benefició a 202 escolares con una recaudación de más de 8.000 euros entre libros y material a aquellas familias que carecen de recursos para tener, dicen, una educación normalizada. Para colaborar es sencillo, se trata de donar material escolar nuevo y depositarlo en uno de los distintos puntos de recogida que Juanjo Romero nos detalla. Escuchen. La recogida de material escolar para aquellas personas, aquellas familias que por sus circunstancias económicas pues no pueden tener pues la mayoría de los materiales, como por ejemplo cuadernos y folios, lápices y bolígrafos, tijeras, reglas, compás, sacapuntas, mochila escolar y carpeta. Hace una memoria de los datos del año pasado que se obtuvieron de la campaña y bueno, se recogió material escolar por un valor de 4.204,95 euros y se repartió a los centros educativos. En total fueron 202 alumnos los que se beneficiaron de esta campaña. Preferimos que lo compren en los puntos de recogida, que son los siguientes: la papelería San Agustín, la papelería La Quinta, la papelería París, la papelería Grafos, la papelería Alfil B, la parafarmacia Calle Rodaljarlo, la papelería de las Descalzas y la librería Aragón. Pido el apoyo de todos los antequeranos, antequeranas y empresas que quieran colaborar, y simplemente es ir a los puntos de recogida y depositar en las cajas que están habilitadas e identificadas en los propios papelerías o en los centros puntos de recogida y dejarlo allí. Nuevo hito en la concepción del ocio y la diversión para niños y jóvenes de Antequera. Se trata de una nueva pista multideporte y una pista de iniciación al patinaje que el Ayuntamiento de Antequera ha construido en el entorno de la avenida José María Fernández, en la zona de Parque Sol y Parque Verónica. Una inversión que supera los 150.000 euros y que pone a disposición de niños y jóvenes espacios de uso público de minibásquet, como ven, fútbol, tenis de mesa o iniciación al patinaje, que además están totalmente operativos ya en la ciudad. El alcalde Manolo Barón ha dado más detalles. Dos actuaciones en dos zonas
que han supuesto una inversión entre las dos de más de 150.000 euros en una zona de expansión, en una zona residencial, 100% residencial. Este es una pista de multideporte, deporte infantil y juvenil, no de competición, sino sí de multideporte y diversión. Y la de abajo, que es una pista de iniciación al patinaje, que está siendo también muy, muy demandada y muy bien acogida. Se puede coger el patinete, los patines también, incluso pequeñas bicicletas, con una pista ondulada que se va haciendo un circuito muy atractivo para los jóvenes. Y aquí, pues ya lo veis, una pista de un 1 contra 1, hoy están 3 contra 3, pero normalmente es un 1 contra 1, 2 contra 2, de baloncesto. Allí una pista de mini fútbol, mini fútbol, y también de tenis de mesa. Creo que la colaboración de todos los vecinos y bueno, la buena actuación de las áreas municipales, en este caso por el área de obra apoyada y complementada con el área de parques y jardines, y que llevamos, bueno, pues una forma de ver el ocio y de ver la convivencia en los barrios muy residenciales como este, que es Parque Verónica, Parque Sol, de Antequera. Y vamos ahora con otra actuación de obra en la ciudad. El Ayuntamiento de Antequera ha anunciado el próximo inicio de las obras de remodelación integral de la calle Cazorla, justamente del tramo comprendido entre las intersecciones con Ceuta Merino y Cuesta de Archidona. El alcalde de la ciudad, Manolo Barón, junto con el concejal de obras, José Ramón Carmona, han afirmado que se tratan de unas obras localizadas en el barrio de Santiago y que se iniciarán concretamente a mediados del próximo mes de septiembre en el marco de las obras FEAD 2022. Unas actuaciones que cuentan con un presupuesto de 180.000 euros, una duración prevista de 4 meses y medio y la participación de 55 trabajadores. Bueno, pues aquí estamos en pleno barrio de Santiago y vamos a anunciar, tanto mi compañero José Ramón Carmona como yo, más actuaciones de obra en los barrios de Antequera, en un barrio tan popular y tan antiguo como es el barrio de Santiago. Ya habíamos hecho bastante obra y vamos a hacer la continuación para que las obras del Ayuntamiento de Antequera vean los vecinos que tienen un arreglo, una mejora, pero también una continuidad. Aquí en la zona de la Cuesta Merino, que va hacia la Cuesta de Archidona, pues completar esta actuación como continuación de la calle Cazorla, que ya fue arreglada y mejorada. Casi 180.000 euros, 4 meses y medio de obra, y entre peones y oficiales 55 personas que verán aquí, después del verano, en el próximo otoño, pues una actuación de obra de mejora integral, de conducciones, de canalizaciones, de saneamiento, de plataforma única, de mejora del pavimento, mejorando los barrios de Antequera, casi 200.000 euros de obra en esta calle, que verá el próximo otoño cómo se mejora notablemente su infraestructura. Y Antequera se vuelve a llenar de música un año más, desde ayer martes 19 de julio al viernes 22 de julio, en una nueva edición del Nájera Jazz. En esta edición, como ya anunciaron en su presentación el director de la EMMA, Joaquín Castro, y el director de la Escuela Joven de Jazz, Juan Ramón Veredas, se apuesta por la formación y la juventud de estos jóvenes artistas que están conviviendo durante estos 4 días con referentes de primer nivel de la música. Unos conciertos que se van a desarrollar en 4 escenarios diferentes a las 10:30 de la noche todos los días. Hoy es el turno del Parque de la Negrita, mañana jueves se celebrará en el Museo de Antequera y el viernes se pondrá el broche final en la Plaza del Coso Viejo. No se lo pierda. Agradecer a todos los alumnos. Y os proponemos otro plan para hoy jueves a las 8:30 de la tarde en la Real Colegiata de Santa María la Mayor. Se trata del espectáculo Delirios de Cervantes, un espectáculo basado en la figura de este dramaturgo español, en el que se podrá disfrutar de sus delirios y la aparición de distintos personajes de su obra. Un espectáculo con un coste de 15 euros la entrada normal y 10 euros los menores de entre 4 a 12 años. Un aforo limitado que también volverá a la ciudad el 24 de agosto y el próximo 7 de septiembre. El Ayuntamiento de Fuente de Piedra ha invertido 30.000 euros en la construcción de 30 nuevos nichos en el cementerio municipal, entre materiales y mano de obra. La actuación, que cuenta con la contratación de 9 personas entre peones y encargados de la obra, se incluye en el Plan Reactivación Económica Municipal. Unas obras que, según han informado el alcalde de dicha localidad,
Siro Pachón y la concejal de Obras, Yolanda González, no serán las últimas remodelaciones que se esperan llevar a cabo en el cementerio municipal. Y hablando de Fuente de Piedra, a partir de mañana jueves 21 de julio, este municipio vuelve a vestirse de feria hasta el próximo domingo 24 de julio. Una feria que viene cargada de novedades, música, atracciones y muchas actividades, además de una amplia programación de fiesta que todos los visitantes podrán disfrutar. Y vamos ya con Página Política. Dentro del proceso de escucha activa que el PSOE Antequera está llevando a cabo aquí en la ciudad, su portavoz, Kiko Calderón, junto con la secretaria de Comercio de la misma, Noemí Escobar, y otros compañeros de la Ejecutiva, han visitado numerosos negocios de la ciudad para conocer de primera mano sus necesidades reales, así como sus propuestas de mejora para un sector que, aseguran, cada día está perdiendo más peso en Antequera. Han trasladado principalmente varias cuestiones que nos parecen muy importantes. La primera, que hay una falta de aparcamiento acuciante en Antequera, fundamentalmente en la zona del centro, que eso lo que hace es que los clientes cada vez vengan menos, porque no quieren pagar parking y no tienen aparcamientos públicos. Una cuestión que hace que estos clientes se queden en las grandes zonas comerciales de Antequera o prácticamente se vayan a la capital. Otra de las cuestiones que nos traslada es que se debe de apostar por el comercio con campañas potentes y de forma continua. Y otra de las cuestiones que también nos han trasladado son los altos precios de los alquileres de los locales comerciales en nuestra ciudad. Además, también hemos comprobado de primera mano que el portal web que anunció el Partido Popular hace ahora justamente un año ha sido un auténtico fracaso. Los miles de euros gastados de las arcas públicas, por tanto de todos los antequeranos y antequeranas, han sido malgastados en una cuestión que no hemos conocido ningún comercio que se haya beneficiado y que haya tenido ninguna venta a través de este portal web que se puso para la venta online. Por tanto, lo que pedimos es que el Partido Popular deje la inoperancia y la autocomplacencia, porque estamos viendo que parece que todo es genial y bonito en Antequera y estamos viendo que la realidad es totalmente otra y así nos traslada a los propios comerciantes. El candidato a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha comprometido este miércoles durante el debate de investidura ante el Pleno del Parlamento a gobernar, evitando, dice, el rodillo y escuchando más que nunca a la sociedad andaluza. Este ha sido uno de los primeros mensajes que el candidato ha lanzado en su discurso de apertura del debate de investidura que el Parlamento acoge este miércoles y jueves. Hoy ha sido su turno, sin límite de tiempo, y mañana le tocará al resto de formaciones exponer su parecer y votar la investidura de Moreno como presidente. Adelante y por Andalucía ya han anunciado que votarán en contra, pero Moreno afronta tranquilo el Pleno, pues tiene los apoyos garantizados gracias a la mayoría absoluta obtenida en las pasadas elecciones del 19 de junio. Moreno ha expuesto cuatro ejes de su programa para esta legislatura: el fortalecimiento de los servicios públicos, bajadas de impuesto, simplificación administrativa y una nueva economía vinculada a la sostenibilidad, innovación y conocimiento. Señorías, se abre una nueva legislatura que afronto con mucha serenidad, con humildad y con determinación. En los últimos años hemos abierto caminos de confianza y ambición por Andalucía que los ciudadanos han respaldado dibujando una nueva mayoría en este Parlamento. Necesito y pido la complicidad de los andaluces. Voy a gobernar para la sociedad y muchos de sus representantes hoy nos acompañáis en la Cámara. Por tanto, me dirijo también a ellos, a los que están aquí presentes y a los que no están presentes. Organizaciones sindicales, empresariales, organizaciones sociales, colectivos profesionales, en definitiva, todo lo que representa esa Andalucía viva. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, mantendrán el jueves 28 de julio una reunión en Madrid. Así lo ha anunciado el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, declarando que la financiación de las comunidades será el principal tema a abordar. El presidente Moreno acudirá a la Moncloa con una actitud propositiva y de colaboración, también evidentemente de reivindicación. El más importante de todos los temas que va a llevar el presidente Juanma Moreno a esa reunión del jueves, la financiación.
Andalucía sigue perdiendo 4 millones de euros al día. 4 millones de euros al día, que se dice pronto. Y, por tanto, necesitamos que por fin se aborde un nuevo modelo de financiación en nuestro país para las comunidades autónomas y que se empiece a convocar ya sea la Conferencia de Presidentes, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no lo sé, pero que el presidente le dé al botón de inicio para trabajar juntos todas las comunidades autónomas con el Gobierno de España en un nuevo modelo de financiación autonómica. El PSOE celebra el próximo sábado 23 de julio un comité federal para abordar y ratificar posibles cambios en el partido tras la dimisión de la vicesecretaria general Adriana Lastra. El posible relevo de Lastra como vicesecretaria general del PSOE tras su dimisión depende del comité federal, máximo órgano del partido entre congresos, que debe ratificar la decisión que tome al respecto el líder de los socialistas, Pedro Sánchez. Además, Sánchez puede aprovechar para hacer más retoques en el partido, que atraviesa un momento difícil tras los malos resultados en Andalucía y algunas peticiones de cambios internos para afrontar el nuevo ciclo electoral. Toda Europa pendiente y de los incendios y de la crisis energética que sufre el continente. La Comisión Europea presenta hoy un plan para reducir la demanda de gas en la Unión Europea desde este verano de cara a un invierno en el que cada vez es más plausible que Rusia corte el suministro. La propuesta contempla medidas de ahorro en hogares y edificios públicos, compensaciones para las empresas que reduzcan su consumo e incentivos para que las industrias que puedan cambien de combustible. Solo una vez que se hayan agotado estas vías podría racionarse o restringirse el suministro de gas como último recurso y en caso de emergencia. A los altos precios que estamos pagando por el combustible se une un hecho inevitable: el petróleo es finito. De momento, Arabia Saudí, el mayor exportador de petróleo crudo del mundo, ha reconocido que no tendrá capacidad adicional para aumentar la producción en los objetivos que se había marcado y ha pronosticado una inflación sin precedentes. Y las exportaciones de petróleo ruso que abastecen a los países de la Unión Europea han caído al nivel más bajo desde agosto de 2021. Y hablando de Rusia, su presidente Vladimir Putin da un giro de timón que podría calmar la preocupación en Europa ante la posibilidad del corte del suministro de gas este invierno. Putin ha propuesto poner en marcha el controvertido gasoducto Nord Stream 2, aunque la mitad de su capacidad está destinada a consumo interno ruso. Cabe recordar que el gasoducto Nord Stream 1 es el que se encuentra cortado por el mantenimiento, pero que hace pensar al resto de Europa que obedece a una estrategia de castigo por el apoyo a Ucrania. Arrancamos la información deportiva con la puesta en marcha del nuevo proyecto del balonmano Los Dólmenes. Con la plantilla del primer equipo ya cerrada y con los miembros del cuerpo técnico de Chispi también confirmado, ayer en el Salón de Plenos del Ayuntamiento se dio a conocer que la empresa antequerana Conservas Alsur pasa a ser el patrocinador principal la próxima campaña en División de Honor Plata y, por tanto, el nombre del equipo pasa de Iberoquinoa Antequera a Conservas Alsur Antequera. Escuchamos a la presidenta del club y al responsable de la empresa. Comenzamos esta temporada División Honor Plata con muchísima ilusión. También se ajusta un poquito más a nuestro presupuesto con el que nos podemos manejar y entonces creemos que para nosotros es muy importante también esta categoría, ¿no? Bueno, y luego comenzamos con patrocinador nuevo, como es el Grupo Alsur, que la verdad que desde el año 2017 que comenzamos con Pepe Jiménez, pues la verdad que no ha dejado de apoyarnos, él siempre ha estado ahí, lo que pasa que por circunstancias pues estaba Iberoquinoa como principal. Este año el equipo se llamará Conserva Alsur Antequera, igual que esos años que ellos nos patrocinaron como principal. Quiero agradecer a Grupo Alsur y a Jorge Mañas como su representante este apoyo que para nosotros tan importante es. Se llama Iberoquinoa Alsur, la familia Jiménez tiene un compromiso enorme con el balonmano en Antequera de toda la vida y nosotros simplemente lo que damos es continuidad
a un vínculo, más que un compromiso, es un vínculo que nos une con la actividad deportiva, en especial pues con el balonmano en esta ciudad, y que como responsable de esta compañía y de esta empresa, pues para mí es un placer, ¿no? Realmente pues poder participar, no hoy aquí, sino participar de esta actividad, del desarrollo del balonmano en Antequera. Además de dar a conocer el cambio de denominación a Balonmano Conserva Sal Sur Antequera, la presidenta del club presentó la campaña de abonados para la próxima temporada 2022-2023, así que tomen nota de todos los detalles. 70 para adultos, pero claro, todo aquel que el año pasado nos estuvo apoyando en Asobal y presente su carnet, pues tendrá unos 10 eurillos de descuento y se quedará en 60, ¿vale? Y lo mismo pasará con los juniors, que son 50, si presenta su carnet del año anterior, pues tendrá ese descuento de los 10 euros, ¿vale? Desde el día 1 de agosto hasta el 19 de agosto vamos a estar renovando todos aquellos que tuvieron el carnet el año anterior, ¿no? Y a partir del 19, pues ya en venta para todo el público. Los carnets van nominativos igual que el año pasado. Entonces, necesitamos que nos den los nombres para ponerlo nominativo, que lo vamos, luego se escanea con los QR y todo eso. Entonces, tenemos que generarlo allí en la oficina. No podemos tenerlo fuera en otro sitio. Por su parte, el Visoquerum Antequera sigue ampliando la lista de jugadores que renuevan con el club para competir el próximo curso en la máxima categoría de fútbol sala nacional. El último en entrar ha sido Alvarito y son ya los 10 jugadores que continuarán a las órdenes de Tete en busca del objetivo de la permanencia, por lo que destacamos estas declaraciones con las que el club ha confirmado que Alvarito va a continuar aportando versatilidad, lucha y entrega en la pista. Muy contento de poder seguir aquí, en Málaga, de poder disfrutar también de Antequera, de la afición, de todos mis compañeros, que bueno, la mayoría siguen aquí, bueno, la mayoría no, todos, y bueno, muy contento de formar parte de esta gran familia. Ha sido un año inolvidable y ojalá pues el año que viene sea igual o mejor. En la mitad de temporada hasta la recta final me he encontrado muy bien físicamente, muy bien también psicológicamente, y eso me ha ayudado mucho, y así se ha demostrado que la parte media, última de la temporada está muy bien. Seguimos más o menos el mismo bloque y todos hemos jugado en primeras, excepto dos, tres jugadores, y yo creo que eso nos va a hacer mucho más fuertes, nos va a hacer también después del año que hemos vivido con lo de la Copa del Rey, y que hemos adquirido también en experiencia de cara a jugar contra equipos de primera división, y yo creo que eso va a ser nuestra base. Tenemos que tener la actitud que hemos tenido tanto en Liga como en la Copa del Rey, y ojalá que este año no sea el ascensor y que nos mantengamos. Y por último, recordamos que ha comenzado el torneo de World Padel Tour de Málaga, que con sede en el Palacio de los Deportes Martín Carpena. Esta tarde jugará su primer partido el antequerano Momo González junto a Alex Ruiz. Ya mañana será el turno en el cuadro femenino para la malagueña Bea González, que nos cuenta lo que supone jugar en casa y con el apoyo de familiares y amigos desde la grada. No creo que sea presión, sí que tengo muchas ganas de hacerlo bien y de hacer una buena actuación delante de ellos, pero creo que en vez de tomármelo como algo negativo o presión mala, al revés, me ayuda a darme esa energía y ese punto fuerte que necesitamos para rendir al máximo y hacerlo bien en este torneo. Bueno, creo que es una señal de lo que está creciendo el pádel malagueño nacionalmente e internacionalmente. Para mí es un orgullo y una satisfacción que gente como Marta o como Mari Carmen, que son amigas mías desde pequeña, que hemos entrenado juntas y hemos crecido juntas profesionalmente, Momo también en la categoría de chico y Ale, por supuesto, creo que es un orgullo para todos, y todos siempre llevamos presumiendo de que somos malagueños por todo el mundo, y estar aquí pues para nosotros es una ilusión extra para competir en el World Padel Tour. Bueno, pues desde aquí quería mandar un mensaje a todos los malagueños, a toda la gente que esté ahora mismo en Málaga o alrededores, que vengan a ver el mejor pádel del mundo en el Martín Carpena, que es un escenario increíble, va a haber un ambientazo y los malagueños vamos a necesitar vuestro apoyo y vuestra fuerza, así que allí os esperamos.
El tiempo previsto para este jueves 21 de julio nos indica altas temperaturas en Antequera y la comarca, especialmente en estos municipios se van a rozar los 36-37 grados de máxima, mientras que en la ciudad de Los Dólmenes se va a situar en torno a los 32-34 grados, pero hay que estar muy atentos al termómetro porque va a ir subiendo a medida que se acerque el fin de semana, donde está previsto que se alcancen los 40 grados tanto en Antequera como en todos los municipios de la comarca. Y antes de marcharnos, les recordamos, como cada día, que pueden seguir informados a través de nuestra web 101televisión.es, así como nuestras redes sociales. Y no nos podemos ir hoy sin recordarles que la Cueva de Nerja recupera este verano el tradicional festival de música después de que tuviera que cancelarse durante los años 2020 y 2021 como consecuencia de la pandemia. El festival comienza este jueves con la actuación de Pablo Alborán. Le seguirá Israel Fernández el viernes y el sábado con el concierto de Víctor Manuel. Además, será un evento con todas las comodidades, 8 zonas de aparcamientos con lanzaderas hasta el recinto cada cuarto de hora. Este año también podrán disfrutar de una zona chill out para disfrutar antes del concierto o alargar las fiestas después de estos conciertos. No duden en hacerse con sus entradas. Con música nos despedimos. Volvemos mañana con más información.